Queda bastante claro. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es tratar de llamarle al señuelo. Los que no saben, este señuelo es un pájaro de cuero, básicamente. Lo voy a hacer rápido y les cuento qué es. Ahorita ya no le pongo carne al señuelo, ya que ya ha venido varias veces. Y básicamente lo que hace el señuelo es simular una cacería real. Bueno, ella, esta gavilana, lo que está pensando ahorita es que ha atrapado una presa. Y ahorita, justamente lo que les estaba comentando es trabajarles el piso, ¿no? Ya que esta es una gavilana que ha estado en estado silvestre, lo normal es que quiera llevarse la presa a un árbol o a un lugar seguro antes de empezar a comerla, ¿no? De hecho, eso es lo que está queriendo hacer, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en este momento es bien fácil. Simplemente asegurar el señuelo para que no se lo vaya a llevar. No sé si ahí se ve gavilán, creo que sí se ve. Y hay que empezar a darle halagos. Y con halagar al bicho me refiero a darle pedacitos de carne para que sepa que cuando ha hecho presa, es decir, cuando ha agarrado la presa, en este caso el señuelo, sepa que nuestro acercamiento es positivo, ¿no? Lo que estoy tratando de enseñarle a esta gavilana. Ya no le pongo carne al señuelo, porque ya esta gavilana tiene por lo menos unos 10 vuelos al señuelo antes, de los cuales 8 han sido con carne. Los primeros dos han sido con una codorniz entera amarrada al señuelo. Entonces ya reconoce el señuelo como una presa. Entonces suelo no ponerles ya más carne para que no se vuelvan tan posesivos en el piso y esté más pendiente de mí que de lo que tiene en las patas. De esta manera ella está, si te das cuenta, está mucho más pendiente de mí que de lo que tiene en las patas. Y eso es lo que quiero que haga cuando llegue a cazar una presa real. Que cuando yo me acerque esté más pendiente de mí que de la presa. De esta manera le quito la maña de querer robar. Lo que estaba diciendo fue cambiarle el señuelo que está acá por un pedazo de comida más grande. De esta manera, cada vez que ella haga presa, yo me voy a poder acercar. Y ella va a querer subir a mi guante y cambiar la presa por el pedazo de carne que tengo ya en mi guante, ¿no? Lo que tengo que hacer ahorita, en realidad, y he tenido que hacerlo hace rato, es asegurar el bicho, es decir, ya amarrarlo, ya que ya le estoy dando la totalidad de su comida, ¿no? Pues ahora, si por algún motivo ella se llegara a escapar o a irse, ya no tendría cómo llamarla una vez que está ahí, ¿no? Ahorita tengo solamente pollo, que es lo que le estoy dando. Pero lo ideal es que siempre coman codornices o otras aves, ¿no? Palomas. Y en realidad palomas tienen que ser congeladas porque, bueno, tienen bastantes enfermedades. Lo mejor son las codornices. Y las pueden encontrar en bastantes criaderos, ya sea en Lurín o por aquí en Villa El Salvador también hay varias. Bueno, entonces ya esta bicha ha terminado su comida, ¿no? Otra cosa que tengo que hacer también, que me he olvidado ahorita por estar grabando, que es esconder el señuelo una vez que lo ha capturado. Que ya le has hecho el trueque al cambio y es esconder el señuelo, ¿no? Y una vez que ella termine de comer su comida, siempre en la caperuza, para que sepa que ya terminó la sesión de vuelo, ¿no? Ahora, no recomiendo dar de comer al pájaro con caperuza. Yo nunca lo hago. Porque el acanelado, sobre todo el gavilán, tiende a querer encarnizarse mucho cuando le pones la caperuza luego de haber comido. Como pueden ver, el gavilán ahorita está tratando de apretarme el guante, de tirar el pico, porque piensa que todavía tiene comida en el guante.
Entonces, si yo ahorita lo alimento con comida, mientras está con caperuza, la próxima vez que le ponga la caperuza va a estar tirando pata, va a estar apretando el guante, va a estar incluso queriéndose quedar colgado o debatiéndose con la caperuza, cosa que no quiero. Yo quiero que el gavilán, cuando le ponga la caperuza, entienda que tenga que estar tranquilo y que ya terminó la sesión y que tiene que estar ahí tranquilo, ¿no? No tiene por qué estar tirándose ni tirando la pata. Aparte que cuando le das de comer con caperuza o le haces terminar de comer con caperuza, pueden tener alguna manía también de tirar la pata cuando está encaperuzado, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es reducir la agresividad en este pájaro lo más posible. No, esta es una gavilana que, como ven, mira, yo le puedo tocar las patas y no me va a tirar la pata, ¿no? O sea, no me va a hacer esta vaina de pum, querer agarrarme, ¿no? Cosa que sí lo haría si es que yo le hubiera dado de comer con caperuza. Y me ha pasado, ¿no? O sea, con otros acanelados que les doy de comer con caperuza y terminan teniendo un poco de agresividad cuando están con caperuza. O incluso se les puede llegar a pasar cuando están sin caperuza, que no es lo ideal, ¿no? La cosa es que ya sepa que la caperuza es ya el final de su sesión, que ya la vamos a transportar de manera segura a su dormidero, a su percha y a su lugar seguro, ¿no? Ahora, cada uno tiene sus métodos. De hecho, hay diferentes métodos de poner señuelo. Hay unos que le ponen carne siempre. Hay otros que ni siquiera entrenan a su ave al señuelo. Ya, y no hay nada escrito, ¿no? Cada método es válido. De hecho, cada uno usa el método que mejor le sirve, ¿no? Y que mejor le ha funcionado. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle sus pihuelas de percha, ya que ahorita estoy con las pihuelas que le pongo cuando vuela. Con pihuelas me refiero a las correas que llevan las patas. Dame un toque, va a subir el brillo en mi teléfono para que puedan ver un poco mejor. Con pihuelas me refiero, de hecho, a estas correas de cuero. Bueno, estas son de nylon trenzado que llevan las patas, ¿no? Yo le pongo estas pihuelas. De hecho, un amigo que me manda mis pihuelas desde el norte y mis equipos de escalería me enseñó este método de amarrar la pihuela. Mira, yo recién he aprendido esto hace un mes y vengo volando acanelados hace 15 años. No, uno nunca deja de aprender. Y me enseñó el método de amarrar la pihuela de esta manera para que evitar cualquier tipo de enredo, ¿no? Yo la verdad que prefiero volarme acanelado sin pihuelas o ahora usando este método, haciendo imposible que el gavilán se enrede. Y acá recién ya le pongo las pihuelas tradicionales de cuero con el ojal grande, ¿no? Para pasar el sacavueltas. Porque si yo la volaría con esto, el problema es que se puede enredar y ya me ha pasado con una gavilana que le estaba volando y se paró en una torre de alta tensión. Y lamentablemente se enredó. Y pasó ahí enredada unos 20 minutos. Y gracias a Dios que la llamé al señuelo. Y luego de debatirse cerca de 15 minutos se zafó y pudo bajar. Porque esa gavilana, si no, se hubiera quedado colgada ahí y se hubiera muerto. Ya que estaba como unos 20 o 30 metros arriba. No, entonces, desde ese momento ya no vuelo mis acanelados con pihuelas. Los vuelo sin pihuelas o con estas pihuelas que uso desde hace unos años, que son pihuelas de nylon, que tienen el ojal muy pequeño. Y aún así, con este ojal pequeño, en verdad me da miedo también. Prefiero no usar pihuelas o usar este método reciente que es amarrar, o sea, pasar la pihuela y pasar el ojalillo y que la pihuela quede amarrada y colgada de esta manera, ¿no? Y ahora este botón queda colgando y es mucho más difícil porque aún podría enredarse, difícil, ¿no? Pero mejor es volarlo sin pihuelas en realidad.
aunque te quita un poco de control a la hora de cazar. Y no tienes, si tu pájaro se debate mucho, vas a sufrir y vas a espantar las presas. Entonces, si se dan cuenta, ya esta gavilana, yo ya no le voy a comer más. Entonces, miren, le puedo poner las pibuelas y si se han dado cuenta, hasta ahorita no ha tratado en ningún momento de tirarme la pata ni de agarrarme la mano. De hecho, esta gavilana nunca me ha atacado. Y quiero mantenerlo así siempre, porque normalmente un mal manejo de una gavilana la puede volver una gavilana que patea, que es un poco agresiva y la verdad que ya no estamos para recibir cortes en las manos, ¿no? Estar ese tipo de evitar ese tipo de situaciones es lo mejor, bro. Y no darles de comer en la con la caperuza me parece uno de los mejores métodos para quitarle la posesividad. Así como también llamarlo al señuelo sin comida o sin carne. Ya que si yo le pongo carne en el señuelo, el gavilán va a estar un poco agresivo en el piso, va a estar defendiendo la comida. Entonces lo que yo hago es las primeras dos veces que lo llamo al señuelo, le pongo una codorniz entera y que se vuelva todo lo agresivo que quiera. Las siguientes veces le pongo un pedazo de pata o un pedazo de carne. Y a partir de la quinta o sexta vez que ya estaba muy bien metido al señuelo, ya lo llamo absolutamente sin nada. Y ni bien capturo el señuelo, empiezo a darle halagos, como han visto que lo hice ahora, con pedazos de carne. Y levantarlo al guante lo más pronto posible, ¿no? Con un trozo de carne. La verdad que trabajarlo sin comida en el señuelo le quita la posesión y la agresividad en el piso. Y también te sirve para trabajarle la llevada de mano, porque este es un gavilán pasajero que suele llevar en mano. O suele robarte la comida. Entonces, al tú tenerlo sin comida en el piso y enseñarle que cada vez que te acercas le vas a dar un halago y le vas a hacer el cambio con un buen pedazo de comida y sin tener comida en el señuelo, te ayuda mucho a que luego cuando tenga una presa real y tú te acerques, el gavilán quiera dejar la presa y subirse al guante. No, de hecho, mis gavilanes que he tenido cazando seguido, cada vez que yo me acercaba, dejaban la presa inmediatamente y subían al guante y comían. Y se olvidaban de su presa en ese momento. Entonces yo podía hacerles el cambio. En algunos casos podía liberar la presa. O simplemente hacerles el cambio y darles lo que yo quiero de comer en el guante y seguir cazando, ¿no? Ahora, esto es un poco más difícil de manejar en un gavilán improntado, que inmediatamente te ve como competencia. En un pasajero me parece un poco más fácil manejar la agresividad, ¿no? Que en un improntado. Bueno, ya está asegurado el bicho. Ya le puse el sacavueltas, ya le puse la driza. Ya está con las pibuelas de percha. Ya tengo todo listo para ya llevármelo asegurado a mi casa. Y de hecho ya guardé el señuelo también en mi mochila y estamos ya. Bueno, gracias a todos los que me han seguido hasta ahorita. Ahí con este paisaje ya nos despedimos, ya que ya voy a entrar y ya voy a guardar mi teléfono. Y ya nos estamos viendo la próxima, así que un abrazo para todos, cuídense mucho.